Estamos en directo en la sala de prensa del Arcángel. En unos minutos va a comparecer por esa puerta Jean Bodiger, el cuarto fichaje del Córdoba en el mercado invernal. Ha habido un quinto, Neftali, procedente del Sporting de Gijón. Vamos a presentar a un pivote zurdo francés, tiene 23 años, llega cedido por el Toulouse. Es internacional sub-21, no estaba teniendo muchos minutos en la Liga 1 francesa, la primera división, y va a jugar en el Córdoba, como decimos, cedido hasta final de temporada, peleando por el puesto con Alex Vallejo después de la salida de Fran Van Bock. Estamos apurando el mercado, estaba prevista a las 5 de la tarde la presentación de Bodiger, que se está retrasando unos minutitos, apenas faltan 7 horas para que se cierre la ventana del mercado. Hemos tenido movimientos en el Córdoba, por ejemplo, hoy se ha confirmado la rescisión de Jesús Valentín, también la cesión con opción de compra al Valencia Mestalla de Sebas Moyano, canterano del Córdoba, que tiene contrato por 3 años en el conjunto blanquiverde y que va a buscar su oportunidad a orillas del Turia. Movimientos en el Córdoba, que tiene alguna ficha libre, esas dos salidas de momento las puede ocupar el Córdoba. Suena con fuerza Alex Menéndez, lateral izquierdo, ex del Sporting de Gijón. Está en el Ari de Salónica griego, se da prácticamente por hecho. También la marcha de Jesús Valentín, que se desvinculaba esta mañana al Recreativo de Huelva. Bueno, todo ello se irá confirmando en los próximos minutos, horas. Estamos viviendo un día frenético. Repasamos lo que ha dado de sí hasta ahora, a esta hora, el mercado de invierno en materia blanquiverde. Han llegado 5 jugadores, 5 fichajes para el Córdoba. El primero en ser presentado el lunes por la tarde fue José Ángel Carrillo, que coge el dorsal 20. Se trata de un delantero de 25 años con experiencia en segunda división en el Murcia, el Sevilla Atlético y el Cádiz. Ha firmado hasta 2021. Ayer fueron presentados 2 centrales de envergadura, 2 centrales con mucha trayectoria en segunda división. Ambos tienen 34 años y firman hasta junio con opción a un año más. Se trata de Miguel Flaño, procedente de Osasuna, ha cogido el dorsal 3. Flaño era el capitán del conjunto navarro, al que se incorporó con apenas 7 años, ha hecho toda su trayectoria en Navarra, tuvo una emocionante despedida esta misma semana. Chus Herrero, por su parte, ha cogido el dorsal 5, el que llevaba a Itami Artiles. Procede precisamente del Albacete, el rival del Córdoba en el partido que tendrá lugar en el Arcángel este sábado a las 6 de la tarde. Chus Herrero, con experiencia en primera división y en segunda con el Zaragoza, el Cartagena, el Girona, el Valladolid, el Llagostera, tuvo una experiencia en el extranjero, en Chipre, concretamente en el Anorthosis Famagusta, antes de fichar por el Albacete la temporada pasada. La campaña pasada jugó 31 partidos, ahora con Rami no estaba participando y desemboca su llegada al Córdoba con 19 partidos por delante para rematar esta permanencia, que ahora vemos a 5 puntos después de la derrota por 2-1 en Alcorcón del pasado domingo. Jean Bodiger, como decimos, es el cuarto fichaje que anunció cronológicamente el club. Pivote zurdo, francés, 23 años, internacional sub-21, cedido con opción de compra por el Toulouse. Y el último fichaje, lo conocíamos anoche, de momento es Neftali Manzambi, delantero suizo, nacido en Angola hace 21 años, internacional sub-20 con Suiza. Llega cedido por el Sporting de Gijón, que previamente, viéndole un valor de futuro, lo ha fichado, ha ejecutado la opción de compra con el Basilea suizo, lo ha fichado renovándolo hasta 2022 y lo cede en el Córdoba hasta el 30 de junio. Neftali, que ha marcado 2 goles esta temporada en la Copa del Rey, pero desde que se marchó Rubén Baraja perdió su sitio con José Alberto López, condenado al filial. Neftali, que va a intentar mostrar aquí su potencial, su velocidad y aportar gol al Córdoba en este tramo final de la temporada. Arrastra, por cierto, 3 amarillas, que son computables. 3 amarillas, se queda a 2 de la sanción. Solo tiene una Carrillo y ninguna, tanto Miguel Flaño como Chus Herrero. En el apartado de bajas, también muy movido en el Córdoba. Ya saben, antes de entrar, dejen salir. Se han ido marchando Fran Van Bock, va a jugar en Israel, en el Maccabi Petah Tikva. Sasa Jovanovic, al Al-Fateh de Arabia Saudí. Ya aparece por ahí Bodiger. También se han marchado, lo recordamos, a Itami, Aris Espósito, Javi Galán, traspasado al Huesca, y hoy mismo Jesús Valentín y Sebas Moyano, además del traspaso de Sergi Guardiola y Álvaro Aguado al Valladolid, aunque Álvaro Aguado se queda aquí hasta el 30 de junio, y Jona, al que se rescindió su contrato y ha acabado en el Hércules, estaba en el Lugo también cedido. Vemos a Bodiger, que posa ya con su nueva camiseta, jugador procedente del Toulouse, ahí lo tenemos, coge el dorsal 6. Bodiger va a llevar el dorsal 6 en el Córdoba a partir de ahora. Un jugador con buena planta, especialista a balón parado, ejecuta faltas y penaltis. El 6 que pertenecía a Edu Ramos la temporada pasada. Ahí tenemos a Bodiger posando con Rafael Verges, el director deportivo blanquiverde, que está ante estas últimas horas frenéticas. Muchísimo trabajo por delante para Verges.
que tiene que apurar estas últimas horas de mercado para terminar de apuntalar la plantilla del Córdoba con el objetivo de la permanencia. La primera parada, ya saben, frente al Albacete en el Arcángel, primer partido de la segunda vuelta en casa después de las dos derrotas consecutivas a domicilio. En Soria cayó el Córdoba por 3-2 y en Alcorcón por 2-1. Previamente había empatado a 1 con el Rayo Majadahonda, el único vale, que ha cosechado el Córdoba en este 2019. Por favor, los compañeros gráficos. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en la presentación de Jan Bodiger. Es un jugador medio centro, yo creo que en principio con gran proyección. Bueno, ha tenido una importante participación en el Toulouse al inicio de su incorporación al primer equipo. Bueno, últimamente su participación venía siendo menos habitual de lo que en principio él quería, y ante esta oportunidad, pues bueno, hemos podido conseguir la incorporación a nuestro club, ¿eh? Yo creo que es un medio centro zurdo, capaz de manejar los dos perfiles. Yo pienso que nos va a venir muy bien al estilo, a la posición que ocupa en el campo, y bueno, yo creo que un jugador que si rinde según su potencial, bueno, pues nos va a aportar mucho, un poco en esa línea que veníamos comentando, cuáles eran los objetivos principales en este mercado para, bueno, intentar darle al equipo lo que considerábamos que necesitábamos para poder luchar por conseguir el objetivo de la permanencia, ¿no? Jan debutó en primera francesa en la 14-15 con 19 años. Y acumula 70 partidos en la primera división de la Liga Francesa. Ha sido internacional con Francia en todas las categorías inferiores hasta la selección sub-21. A partir de ahí, pues atenderá vuestras preguntas. Jan, bonsoir, bienvenido. Tony Cruz, Cope Córdoba. Eres muy joven, pero ya tienes experiencia en primera. ¿Eres consciente del reto que hay aquí en Córdoba, la permanencia? Jan, je suis très jeune. Vale. Tu es très jeune. Oui, on va dire que j'ai l'habitude de ce genre de challenge avec Toulouse sur ces dernières années. Tienes la costumbre de este tipo de reto con Toulouse este último año. Et que je suis prêt à me battre dans cette situation avec ce club. Y estoy dispuesto a luchar en este tipo de situación en este club. Lo primero, bienvenido, Fernando López de ABC. ¿Qué imagen tienes del Córdoba, o qué es lo que has podido ver antes de llegar aquí de este club? ¿Qué imagen del Córdoba? ¿Qué imagen tú has tenido anteriormente de ce club? Avant d'arriver, donc je me suis renseigné, j'ai regardé pas mal de matchs et j'ai pu constater que c'était un club qui avait des valeurs. Antes de llegar, ha podido enterarse sobre el club, ha visto que era un club que tiene valores, que le importa. Que es como... Sorry.
comme que c'est comme une famille et que voilà, faut savoir se battre les uns pour les autres pour avancer. Es como una gran familia y hay que saber luchar uno por otro para poder avanzar en la vida de forma general. Hola Jan, bienvenido. Antonio David Jiménez, Onda Cero. Tengo dos preguntas. Una relacionada con la segunda división española. ¿Cómo la ves? ¿Qué referencias tienes en comparación con la Liga 1, la primera francesa? Y luego la segunda, me han encargado que te pregunte por Todibó. ¿Qué le ves de futuro en el fútbol español? La primera cuestión. Par rapport à la deuxième division, qu'est-ce que tu as comme vision de la deuxième division par rapport à la première division de Toulouse? On va contester la première pregunta. Non, comme j'ai pu le constater après les Cordoba, je me suis penché sur la seconde division, j'ai regardé pas mal de matchs, et on peut voir qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà évolué en Liga, que ça a très relevé. Ha visto que hay muchos equipos que han evolucionado en segunda división. ¿Se ha enterado de esto antes de llegar? Y la segunda pregunta, por favor. Todibó, ¿cómo le ve el futuro que le ve a Todibó, a su compañero en el Toulouse? A tes camarades. Je sais pas, parce que je sais pas toujours les nouvelles s'il va à Barcelone maintenant ou si il reste jusqu'à la fin de l'année à Toulouse déjà. Nouvelles encore, on ne sait pas. No sabe todavía si se va a ir a Barcelona ahora o si se queda hasta el fin del año en Toulouse. C'est une super nouvelle pour lui. Está muy contento, es una muy buena noticia para él. Et je pense qu'il va pouvoir acquérir de l'expérience au cours de ce voyage à Barcelone parce qu'il en a besoin. On le sait, c'est un jeune joueur qui débute, il a que 10 matchs, donc c'est super pour lui. Está muy bien para él porque va a poder adquirir una experiencia muy importante, muy joven. Solo tiene 10 partidos y vamos, una muy buena experiencia para él. Buenas tardes, Jan. Cisco López del Día de Córdoba. ¿Cómo te defines como futbolista y si estás listo para jugar ya el fin de semana, el sábado? ¿Cómo tú te defines como joueur? ¿Es que tú piensas que tú vas a estar prêt para jugar este weekend au Córdoba? Non, je pense que je suis un joueur qui sait défendre et qui est capable de relancer. On appelle ça en France une rampe de lancement. Rampe de lancement. Dice que se sabe defender, piensa que tiene experiencia para poder defenderse y para relanzar, vamos, una rampa de lanzamiento, no sé cómo traducirlo. Sí. Para lanzarse. Les attaques, pour relancer bien les attaques. Ah, para relanzar bien lo ataque durante el partido. Et après, c'est quoi qu'il m'a posé? Si tu es prêt pour le match de ce week-end. Je me sens prêt niveau physique et surtout mental. Mentalement, je suis prêt, mais ça sera au coach de décider. Si siente él, se siente listo en el nivel mental y físico. Luego ya piensa que el director deportivo que él tiene que decidir. Hola Jan, buenas tardes. Hola. Bienvenido. Soy jurado de la Agencia EFE. Creo que es la primera vez que sales de tu país. ¿Cómo crees que va a ser la adaptación a España? ¿Te va a costar trabajo, tanto lo que es la vida en el día a día, como a nivel futbolístico, ya vaya a dos entrenamientos, no sé qué nivel has visto en el equipo, pero sobre todo la adaptación, ¿cómo piensas que puede ser? ¿Cómo tú piensas que tú vas a adaptar aquí a la vida a Cordoba? ¿Qué punto de vista tú has sobre la ciudad, sobre el club, etcétera? Ok, el punto de vista sobre el club je l'ai déjà donné, como quoi c'était un club très familial y que a de buenas valores. Et sur la vie ici à Cordoue? Sur la ville, voilà, je n'ai pas eu encore le temps de visiter. Je me suis concentré beaucoup sur le football. Et dans un premier temps, enfin, de toute façon, je suis là que pour ça. Parce que voilà, on a un challenge à relever qui est très important, c'est de se maintenir. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de voir la vie à Cordoue encore. Todavía no, él piensa que se va a adaptar porque es un reto para él y tiene que ir para adelante. No tiene otra que luchar por eso. Y todavía no ha tenido mucho tiempo, la verdad, para ver la ciudad, para saber si se puede adaptar o no, pero de primera vista le gusta y como él dice, voy para adelante y ya está.
Et par rapport à mes coéquipiers, mon équipe aussi, ils m'ont très bien intégré et ils essayent de parler avec moi, donc c'est très bien. Se siente muy integrado por los compañeros, los directores deportivos, toda la gente que hasta ahora ha visto. Se siente muy integrado y piensa que va a estar bien. Jan, el Córdoba llevaba siguiéndote semanas, no ha sido un trabajo de poco. ¿Qué te ha decidido a venir al Córdoba? ¿Tenías otras opciones de seguir en algún equipo más de Francia y tal? ¿Por qué has elegido el Córdoba? Ça fait plusieurs semaines que le club de Córdoba te suit. Depuis plusieurs semaines, oui. Pourquoi tu as décidé finalement de faire le pas de venir ici travailler à Córdoba? Parce que depuis le début, je suis très intéressé. Et après, c'est avec mon agent avec qui on a pris le temps de bien réfléchir. Mais voilà, j'ai tout de suite adhéré à ce challenge et le discours du coach et du directeur sportif m'ont plu, donc j'ai voulu venir ici. Lo ha hablado, bueno, ha tenido tiempo para poder hablar con su coach, con su entrenador, para poder tomar la decisión. Es algo que ha tomado él solo y piensa que es una buena experiencia para él y que tiene que hacerlo. Buenas tardes, bienvenido a Córdoba. Álvaro Vega, Gol Sur. No sé si sabe hablar algo de español, si crees que puede ser un problema para adaptarte o cómo. Est-ce que tu connais un petit peu, est-ce que tu sais un peu parler espagnol? Est-ce que tu penses que ça va être un problème pour t'adapter? Je vais vite prendre des cours d'espagnol. J'ai un peu de base, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un joueur qui parle français et quelques joueurs qui pratiquent un peu l'anglais, donc j'arrive quand même à communiquer et je vais vite m'intégrer parce qu'on a envie tous de travailler bien ensemble. Lo estábamos hablando justo antes de la rueda de prensa. Está muy motivado para dar clases de español ahora mismo, pero luego ahora mismo ve que hay un jugador que habla francés y la mayoría de la gente con la que trata habla inglés, todo el mundo se esfuerza para comunicar con él. Él luego quiere comunicar con la gente en cuanto antes, para que haya un buen ambiente. ¿Alguna pregunta más para el jugador? Hola Rafa, Toni Cruz, Cope Córdoba. Buenas, Toni. Noche de 23:59. Sí, creo que sí. creo que sí, pero básicamente por una situación en concreto, porque nosotros no tenemos la facilidad digamos la facilidad o las armas que puedan tener el resto de gente para poder contratar, porque tenemos muchas limitaciones en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de situación, pues nos cuesta el doble o el triple que al resto de equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí a que se cierre el plazo, pues esperemos concretar algunas cosas y bueno, a ver si también tenemos que tener fortuna en que donde ponemos el ojo, pues se produzcan situaciones favorables para nosotros, ¿no? Que no aparezcan otros equipos por medio, otras situaciones por medio, porque ahí, pues la verdad es que bueno, que se nos complican las cosas, esa es la realidad. Rafa, buenas tardes. Antonio García, Radio Marca, Minuto 90. ¿Cuántas incorporaciones quedan y en qué demarcaciones? Estamos intentando reforzar la parcela izquierda de la línea defensiva y bueno, y después a partir de ahí pues también tenemos que cubrir una licencia que tenemos sub-23. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? De aquí a que cerremos, vamos a ver qué posibilidades y qué situaciones, como repito, que tenemos algunas avanzadas, podemos cerrar y que realmente nos satisfagan y no hagan que tengamos un buen nivel. No es fácil ahora encontrar gente sub-23, que su equipo le deje o que tenga facilidad para salir, pero bueno, nosotros creemos que vamos a intentar trabajar y vamos a intentar traer algún jugador que nos pueda permitir el hecho de poder pegar un salto. Rafa ABC Córdoba,
¿Cómo está la situación de Josema? Verdad que te lo venimos preguntando, pero no sé si es posible, si tiene que ser obligatoriamente hoy, si al ser jugador del Córdoba Propiedad se puede inscribir en los próximos días o si también tenéis como límite de la 23-59 y cómo está el caso en general. Bueno, en el caso de Josema hay muy pocas o nulas opciones, muy pocas opciones de que lo podamos inscribir. No hemos tenido permiso de la Liga, entonces, por ahora, entonces, bueno, en ese aspecto, en ese caso puntual, soy pesimista. Pero, ¿se le está buscando salida entonces o se quedará aquí 6 meses? No, vamos a intentar que no se quede aquí 6 meses. Sería una cosa mala para el chaval y mala para nosotros. Sí, yo sí, tengo alguna. Si no, luego monólogo. Y luego yo encantado, que preguntes. Vale, el tema de salida. No sé si para que venga esa gente se le va a dar salida. Sí, ya se ha dado alguna salida que todavía no conocemos. Cualquier situación de entradas y salidas que se puedan producir, ya lo dije el otro día, tenemos hasta, se informará puntualmente y bueno, ya quedan pocas horas. O sea que... Hola Rafa, José Antonio Pérez de Córdoba. Entre la salida y las entradas, el equipo ha cambiado sensiblemente. Sin embargo, este fin de semana hay un nuevo partido. No sé hasta qué punto se está coordinando con el equipo técnico para que, bueno, efectivamente lo que es la revolución, digamos, entre comillas, de la plantilla se lleve pronto al terreno de guardia, al objetivo que estaba marcando, ¿no? Bueno, en ese aspecto yo creo que al final tiene que haber el tiempo... se necesitará un tiempo de adaptación, lógicamente, aunque este domingo, pues, o este sábado, perdón, en concreto, nosotros es un partido fundamental para nosotros, súper importante, y el tiempo de adaptación, cuando está necesitado, pues todo se acorta. Pero bueno, yo creo que lo importante es que en la caseta o en el vestuario se respire un ambiente de optimismo, que se puede, y ese es el objetivo principal número uno, ¿no? Intentar darle la vuelta a la situación deportiva. Va a ser un periodo de aquí al final duro, pero nosotros vamos a luchar y no nos vamos a dejar por vencidos en, bueno, tanto aquí dentro, aquí abajo, como arriba, por intentar darle la vuelta a la situación. Rafa, buenas tardes. Cisco López del Día. Hoy se han anunciado la salida de Jesús Valentín, de Sebas Moyano. Javi Lara no ha entrenado, intuyo que está negociando, no sé si nos puede avanzar algo o cómo está la situación de Javi, porque no ha entrenado, entonces intuyo que para que tenga permiso para no entrenar o se haya ausentado, habrá algo. Y que si esas salidas son estrictamente por temas deportivos, por temas económicos, por una mezcla de ambos, ¿por qué se elige a esos jugadores? Que bueno, de momento las salidas han sido por situaciones deportivas, ¿vale? Y nada más, el tema de lo que es el cualquier tipo de situación que repito, que tengamos que aclarar, pues se dirá antes de las 12. Con respecto al tema de Javi, pues no hay ninguna noticia en este momento. Entonces, ni en este momento ni creo que la vaya a ver. Yo creo que es un jugador de la casa, es un capitán. Y simplemente se están abordando una serie de situaciones en las que, bueno, pues cuando todo esté aclarado, en principio no va a haber ningún problema, yo creo, en principio, para que continúe con nosotros hasta final de año, o continúe con nosotros. En principio no hay nada, o sea que, no sé, es que realmente no sé, no, ya te digo, cuando haya algo oficial, pues se retransmitirá o se dirá o se dará la noticia de cualquier situación. Si no se produce, es que no hay ninguna novedad al respecto.
El Verges, que tiene trabajo y mucho hasta las 11:59 de la noche, como ha dicho. Hoy se cierra el mercado de fichajes. El Córdoba con alguna posibilidad. Reforzar el lateral zurdo, suena muy mucho Alex Menéndez, desde el Sporting de Gijón, jugador de la Liga Salónica, y también tiene el Córdoba esa ficha sub-23 libre desde la marcha. Se va cedido al Valencia Mestalla, Sebas Moyano. También ha rescindido esta mañana Jesús Valentín. Estaremos pendientes a las 8:30, lo actualizamos todo en nuestro PTV Deportes. Calling out your name.